Bienvenidos a Estación 5.5, la noticia universitaria. Mi nombre es Ana Luisa Mondragón. Comenzamos. Se llevó a cabo en la UAPS la firma de dos convenios de colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. La intención es atender, mediante cursos debidamente acreditados, la capacitación y actualización de los trabajadores universitarios, pero también extender este servicio a otros sectores relacionados con el ámbito productivo, dio a conocer el doctor Gustavo Cruz Chávez. Destacó el papel que juega la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo al otorgar certificaciones que acreditan competencias que se aplican diariamente en el ámbito laboral. Emanuel Picasso Salazar, estudiante del tercer semestre de la maestría en Administración Estratégica de la UAPS, representará al Estado en el Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores. El joven manifestó sentirse afortunado por asistir a un evento de gran renombre y con el honor de representar a su alma mater. Participará con un proyecto que forma parte de su tesis de licenciatura. En su proyecto destacó el valor que tienen las áreas naturales protegidas en la actividad turística de carácter alternativo, pues representan una porción de nuestro territorio. Emotiva ceremonia de graduación vivieron 35 egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Guerrero Negro. Los jóvenes pertenecientes a la generación 2012-2016 egresaron de las licenciaturas en Administración de Agronegocios, Comercio Exterior y Turismo Alternativo. Todos ellos fueron exhortados en el mensaje de la responsable de la extensión académica, Liliana Lai, a conducirse con los más altos valores universitarios. Indicó que desde 1995, la Unidad Guerrero Negro de la UAPS, con su oferta de educación superior, ha realizado un rol fundamental en el desarrollo del municipio de Mulegé. La UAP se congratula al alcanzar el nivel de consolidado en el doctorado de Ciencias Marinas y Costeras. Así también, alcanzar el nivel de en desarrollo del doctorado de Desarrollo Sustentable y Globalización. En el caso de CIMACO participaron los dos programas educativos de la maestría y el doctorado, y en el caso de Siglo, participaron solamente con el programa de doctorado. En el caso de la maestría de CIMACO y el doctorado de Desiglo, quedaron en desarrollo. Es importante mencionar que el doctorado de Desiglo pasó de en formación reciente a en desarrollo. En el caso del doctorado de CIMACO es un caso particular, histórico en la universidad. Es el primero en obtener el grado de consolidación. El doctorado está consolidado. ¿Esto qué beneficios nos trae como, pues, a los estudiantes, digamos, en un principio? Pues el hecho de estar en un posgrado de calidad implica que tienen acceso a becas, tienen acceso a hacer estancias de investigación nacionales e internacionales que les ayudan a complementar su formación académica, así como sus trabajos de tesis. Se impartió en la UAPS plática sobre el programa Arráigate Ser Joven, que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Durante la plática, a cargo de Estefan Estrada Vilés, se explicó que el sistema de emprendimiento rural tiene por objeto apoyar a jóvenes que tengan proyectos relacionados con el sector agropecuario, acuícola o pesquero, con el fin de que puedan gestionar e implementar sus ideas de negocio. Las pequeñas empresas son las que están manteniendo este país, por eso es importante incentivar a los jóvenes para que sigan en este trabajo. Hasta aquí la información. Mi nombre es Ana Luisa Mondragón a través de la señal de TV UAPS. ¡Hasta la próxima!
Centro de Radio y Televisión Universitario.